Poco queda del antiguo campus de la compañía HP en Cupertino, Estados Unidos, donde los trabajos de demolición están en pleno apogeo para preparar el terreno para la construcción de la gigantesca nave espacial de Apple. La mayoría de los edificios en las 40 hectáreas que Apple compró a HP en esa localidad de California, ya han sido demolidos y solo quedan algunas estructuras en pie, informa el portal tecnológico Apple Insider. Los trabajos para preparar el terreno del nuevo campus de la mayor empresa tecnológica del mundo se iniciaron en noviembre pasado, después de que el proyecto fuera aprobado por las autoridades de Cupertino. El futuro cuartel general de Paul se encuentra muy cerca de su actual sede, y según el proyecto, ambos complejos estarán conectados por un túnel subterráneo. Además, el 80% de la ciudad estará cubierta de vegetación que incluye unos 6.000 árboles. Mientras que el 20% restante estará ocupado por un gran edificio redondo de cuatro plantas. La nave espacial contará con una superficie de unos 260.000 metros cuadrados, para dar cabida a cerca de 13.000 empleados, contando con instalaciones de investigación y desarrollo, oficinas y demás instalaciones. Se prevé que el proyecto, dado a conocer en 2011 por su entonces presidente ejecutivo, Steve Jobs, esté listo en 2016.